Pese a quien le pese, los ovnis ya están reconocidos mundialmente por las agencias y los gobiernos más importantes. Sin embargo, hace pocos días ocurrió algo increíble que veníamos anunciando. Un gran momento histórico. La admisión por parte de tres personalidades importantes bajo juramento de que los ovnis existen, de que hemos recuperado sus restos y que incluso tenemos restos biológicos no humanos. ¿Qué hay detrás de tales afirmaciones? ¿Qué ha respondido posteriormente el jefe de la NASA? ¿Qué sabemos sobre las localizaciones de esos restos no humanos? ¿Qué han respondido los principales científicos y el Pentágono? En este programa daremos respuesta a todas estas preguntas para llegar al fondo de la verdad. Una verdad que cada vez está más cerca. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido, esperando que estéis todos lo mejor posible. Lo cierto es que no pensaba darle muchas vueltas a esto, pero reconozco que se está volviendo demasiado importante como para ignorarlo. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó este entramado? Pues veréis, desde que en 2018 el gobierno de los Estados Unidos reconocía que el Departamento de Defensa estudiaba ovnis y que tres vídeos que se habían filtrado eran reales, pues todo comenzó a ponerse muy serio, hasta tal punto de que en junio de 2022 la NASA creó un grupo de trabajo independiente formado por 16 especialistas para analizar el material sobre avistamientos desclasificados hasta la fecha. Su conclusión, pues, fue que no había suficiente material para sacar conclusiones. Ya en julio de 2022, los senadores Mike Rounds, que es republicano por Dakota del Sur, y Chuck Schumer, que es demócrata por Nueva York, presentaron una propuesta de ley para exigir al gobierno que informe sobre avistamientos de ovnis. Y todo eso nos lleva al pasado 26 de julio de 2023, una audiencia absolutamente histórica en el Congreso de los Estados Unidos. La pasada audiencia en el Congreso reunía a tres testigos expertos: David Grush, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; David Freiburg, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, ex piloto de la Armada. David Grush, de hecho, ya había dicho hace más de un mes todo lo de la audiencia en una entrevista, y además es algo que habíamos dicho aquí en un programa. Y lo cierto es que no tuvo tanta repercusión, pero al jurarlo en el Congreso, la cosa cambió, y bastante, ya que ha causado un auténtico terremoto en todas partes. Y esto es muy importante, porque ahora ya tenemos varias piezas de un puzzle que he ido encajando, y cuando lo armé me he dado cuenta de que vamos a tener algo muy importante pronto, desde 2023 a 2024 y no más tarde. Y más tarde os explicaré por qué. Bien, el caso es que el primero en hablar en la audiencia fue Ryan Graves, que habló de los UAP, que significa fenómeno aéreo no identificado. Vamos, el término que acuñaron para ovni, ¿no? Para, bueno, quitarle un poco de hierro al tema de los ovnis y para que no se relacionara. Pero en realidad es lo mismo. Graves, ¿qué afirmó? En definitiva, pues afirmó que los casos eran más de los que el gobierno estaba reconociendo. Y dijo estas palabras: los avistamientos no son raros ni aislados, son rutinarios. El estigma en torno a los UAP es real y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional. Habló también de un incidente conocido que tuvo lugar en el año 2014, cuando observaron cómo dos F-18 casi chocan con un ovni. Comentó que escribieron el informe y que todo se fue olvidando. Después apareció el segundo testigo, que es David Freiburg. Este testigo es importante, porque fue uno de los que vio un ovni que realmente superó todas las capacidades humanas. Freiburg se armó de valor y dijo estas palabras: operaban fuera de los principios atmosféricos de cualquier objeto conocido que vuela en nuestra atmósfera. Lo que más me choca es que el incidente nunca se investigó con seriedad. En efecto, ambos dejaron caer que todo esto es un problema, estos objetos son un gran problema y que hay que investigarlos, a la vez que se necesita más transparencia sobre este fenómeno.
Y luego vino lo mejor, David Grush, un hombre que trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGA, y también la famosa Oficina Nacional de Reconocimiento, ONRO. Este hombre renunció a su puesto en abril de 2023 para contar todo lo que vio, y afirmó además que todo esto se está ocultando al Congreso de los Estados Unidos. Las acusaciones, hay que decir, que fueron gravísimas contra el gobierno estadounidense. De hecho, también denunció que no solo las agencias gubernamentales están en posesión de objetos de origen extraterrestre, sino que también tienen en su posesión restos no humanos y que se cometieron delitos muy graves para impedir que eso saliera a la luz. Añadió además que temía por su vida, porque todo esto lo juró en el Congreso. Recordemos que mentir en el Congreso de los Estados Unidos está penado bajo perjurio, que son bastantes años en prisión, ¿eh? No es ninguna broma. Luego el representante Tim Burchett le preguntó si alguien había resultado dañado o lesionado. La respuesta de Grush fue que sí, pero cuando le preguntaron por cosas ya un poco más graves, pues dijo que derivaba a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes, es decir, se quitaba de encima ese peso. El que quiera hablar, que lo diga. Después Grush dejó claro que el gobierno tiene bajo su custodia material no humano que no parece de este mundo, y habló de seres o naves que son capaces de proyectarse desde otra dimensión. Esto es meramente especulativo, pero analizándolo bien podría tener que ver con el principio holográfico, que afirma que toda la información contenida en un volumen dado de espacio-tiempo pues está contenida en su frontera. Es posible que el principio holográfico pues también pueda ser utilizado para explicar cómo los objetos pueden proyectarse desde otras dimensiones aquí en nuestro mundo, pero todo eso es mera especulación y además aparentemente se salta las leyes de la física. Así que falta de más información, continuemos con las declaraciones de Grush, que también dijo que el gobierno ha estado llevando durante décadas una campaña de desinformación pública para ocultar toda la información. Y dejó claro lo más impactante, y es que el Pentágono almacena y analiza naves espaciales de tecnología no humana, posiblemente en el Área 51, o ojo, en la menos conocida Área 52, de la cual hemos hablado en algún programa en mi canal Atraviesa lo Desconocido Live. En cualquier caso, no sabemos exactamente dónde está todo lo que esconden porque David Grush no lo especificó todavía. También dijo que docenas de personas, tanto militares como políticos, compartieron pruebas muy convincentes en forma de fotografías, documentación oficial y declaraciones orales clasificadas. Y esto, ojo, fue corroborado por muchos políticos en el Congreso. Y también dijo que, bueno, temía por su vida ya que había recibido represalias por parte de ciertos mandos de agencias anteriores en las que había trabajado. También dijo que dirigió los esfuerzos del Departamento de Defensa para analizar los avistamientos de UAP informados y que fue informado de un programa del Pentágono de varias décadas que se esforzó por recopilar y reconstruir los UAP estrellados, es decir, ingeniería inversa. Y ojo, todo esto con fondos del gobierno que no se conocen. Preguntaréis, ¿en vista a esto qué dijeron los políticos? Pues veréis, para empezar, esta audiencia fue convocada, fijaos porque esto es muy importante, por dos partidos políticos, los dos partidos políticos mayoritarios de Estados Unidos, lo cual quiere decir, ojo, que están todos de acuerdo en que todo esto salga a la luz. Uno de los que habló pues fue Tim Burchett, del Partido Republicano por Tennessee. Este hombre dijo que todo esto es real, que hay datos que no se pueden comentar ahora y que los Estados Unidos oculte información sobre esto. Y Burchett lo tiene claro. No son de este mundo, viajan a velocidades imposibles y maniobran de forma imposible para, bueno, los humanos normales como nosotros. Por su parte, el congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, dijo que recientemente el personal militar le mostró evidencia de fenómenos anómalos no identificados que incluían una imagen de un UAP que no pudo relacionar con ninguna capacidad humana
en el presente, ni de Estados Unidos ni de ningún otro país. Gaet dijo estas palabras: la imagen era de un UAP que no puede adjuntar a ninguna capacidad humana. Y qué curioso, porque esto es algo de analizar. Todos son esferas y han dicho que están alrededor del mundo, y esto ya fue reconocido por el Pentágono. Son esferas. De hecho, hay testimonios que dicen que, bueno, son esferas con cubos dentro y, bueno, etcétera. Pero los ovnis que son reales, los ovnis que se atribuyen a estas maniobras imposibles, son esferas. Por su parte, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional desde la Casa Blanca, dijo estas palabras: no lo sabemos. No tenemos las respuestas sobre cuáles son estos fenómenos. Hay fenómenos aéreos inexplicables que han sido avistados e informados por pilotos, la Armada y la Fuerza Aérea. Eso por sí solo lo convierte en un problema de seguridad nacional que vale la pena considerar. Si el presidente no creyera que los avistamientos de los pilotos eran lo suficientemente graves como para ser considerados, no había querido que el Pentágono estableciera una oficina para analizar esto, analizar los datos, recopilar informes y proporcionar un sistema por lo que podemos cotejar información y descubrir mejor lo que tenemos aquí. Pero ese trabajo está en curso. Entonces, si su pregunta es si creemos que debemos ser transparentes con el pueblo estadounidense, por supuesto, debemos ser tan transparentes como podamos. Bien, uno de los primeros científicos que hablaron después de la audiencia fue el propio Sean Kirkpatrick, que es el director de la Oficina para Investigar OVNIs actual, es decir, la famosa Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, o AARO, que es, bueno, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bien, este hombre, que es físico, se mostraba muy afectado y mostró un memorándum que parece algo así como un memorándum de transparencia. Kirkpatrick dijo estas palabras: como director del equipo increíblemente talentoso, dedicado y altamente motivado de AARO, no puedo dejar pasar la audiencia sin compartir lo insultante que fue para los oficiales del Departamento de Defensa e Intelligence Community que eligieron unirse a AARO, muchos con ansiedades razonables sobre los riesgos profesionales que esto implicaría. Son buscadores de la verdad, como yo, pero ciertamente no obtendrías esa impresión de la audiencia. No fue el único en hablar. También habló el famoso científico Brian Cox, que dijo estas palabras: vi algunos vídeos y vi a algunas personas que parecían creer cosas, que decían cosas extraordinarias sin presentar pruebas extraordinarias. Por lo tanto, no tengo nada más que decir aparte de: sería genial si fuera verdad. Quitaría un poco de presión. Mientras tanto, el ex investigador de ovnis del Departamento de Defensa, el famoso Nick Pope, dijo estas palabras: algo está pasando en nuestro espacio aéreo, y no son solo los entusiastas de los ovnis los que dicen esto. Esto ahora proviene del gobierno. Han desclasificado algunos vídeos de la Marina de los Estados Unidos de estas cosas. Ha habido dos informes de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, algunas audiencias anteriores en el Congreso y más por venir. Y la NASA está haciendo un estudio. Estas palabras coinciden en cierto modo con las del famoso científico Michio Kaku. Es decir, ahí arriba hay algo que es realmente impresionante. Ahora corresponde a los políticos y a los militares contarlo con detalle. Pero claro, quizás la respuesta más increíble fue la del administrador de la NASA, que habló justo después de la audiencia, Bill Nelson. Bill Nelson de entrada dejó claro que creía fielmente que no estábamos solos en el universo, y respecto a las palabras de David Grush, la verdad es que se puso bastante nervioso. Hizo unos movimientos muy extraños con la mano abrochándose o queriéndose abrochar el botón, los podéis ver. Y también hizo unas muecas bastante raras. Bill Nelson, en resumidas, dijo: como jefe de la NASA designé un comité de científicos muy distinguidos. Ese comité está discutiendo su informe y va a dar los resultados de manera pública el mes que viene. Nuestros equipos en el espacio van a usar detectores y sensores para tratar de identificar estos fenómenos. Así que esperen al mes que viene y ahí va a estar la respuesta. Es previsible que en agosto de 2023 la NASA pues diga algo, pero como tienen fama de ocultarlo todo, pues yo creo que seguramente pues no cuenten
algo especialmente importante, pero bueno, lo estaremos esperando en cualquier caso. Queda muy poco. Lo que sí está claro es que va a haber una gran revelación entre los años 2023 y 2024, es decir, es inminente. Y esto ya lo expliqué en un anterior programa. Es decir, los senadores se unieron en una alianza para evaluar todos los registros secretos de ovnis en el gobierno. Y dado que las declaraciones de Grus fueron respaldadas por una multitud de personas, incluidas testigos, ¿no?, del sector de defensa, esto provocó que se unieran todos para mostrar los secretos del Pentágono respecto a los ovnis. Hablando claro, vamos a tener cositas de aquí a 2024. Y bueno, visto todo esto, yo he hecho algunos comentarios y la gente, bueno, me ha dicho que soy bastante escéptico, ¿no?, por el tema este. Bueno, yo os voy a dar mi opinión general sobre todo esto que está pasando. Vamos a ver. Cuando una persona comete un delito muy grave, vean, pensemos en los peores delitos, por ejemplo, el de quitar, yo que sé, la vida a otra persona, y esa persona va a juicio, para condenar o absolver a esa persona, pues un juez o un jurado, pues tiene el poder de meter a esa persona en la cárcel una larga temporada o incluso toda su vida. Bien, para hacer eso, que es algo muy serio contra la vida de una persona, es decir, estamos hablando de quitarle la libertad a una persona de por vida, pues la justicia se basa en pruebas forenses, huellas dactilares, un pelo con ADN que podamos comparar con otro pelo, si coincide el ADN de la víctima con el lugar del suceso, si el acusado pues lleva ADN analizable en su ropa, en fin, cotejar todo eso y, bueno, en definitiva, mil cosas más que son pruebas que son válidas en la ciencia forense. Esas pruebas válidas son las que permiten condenar o absolver a una persona ante un jurado, las pruebas científicas forenses. Bien, ahora lo que tenemos son los testimonios de tres exoficiales, tres expertos que nos están diciendo muchas cosas, pero que son testimonios, testimonios jurados. Es decir, no sabemos si son correctos o incorrectos. Lo que sí sabemos es que solamente son testimonios. Bien, llegados a este punto, mi opinión es que no estamos solos en el universo. Es mi opinión, la sabéis todos los que veis Atraviesa lo Desconocido. Estoy 100% seguro, no al 90% como dicen muchos científicos, tenemos el 90%, no. Yo estoy 100% seguro de que no estamos solos en el universo. Solo faltan esas pruebas. Por ejemplo, fijaos que hace poco el famoso científico Avi Loeb estuvo examinando, pues en Papúa Nueva Guinea, pues el lugar donde se creía que había caído un objeto interestelar, el famoso IM-1. Se están analizando esos restos. Son restos tangibles, los podemos tocar, la ciencia los puede analizar, todo el mundo va a tener acceso a eso, se van a hacer estudios científicos. Eso es ciencia. Necesitamos eso, y con eso podríamos descartar si esto es algo muy interesante, es algo tremendo o tenemos que seguir buscando. Dicho esto, ¿qué son los ovnis? Yo no lo sé, y con las pruebas que tenemos es que tampoco lo sé, porque es que son tan escasas, tan pero tan escasas, que prácticamente no tenemos nada para trabajar. Todavía. No tenemos ni un pelo de un alien, ni un trozo de una nave, no tenemos un trozo de ese material biológico del que habla Grus, no tenemos nada, solo tenemos, pues eso, testimonios de personas. Y son testimonios, la verdad, bastante ambiguos. Alguien me dijo, pues ya se hablará cuando sea pertinente, lo hablaremos más adelante. Es decir, son cosas que no podemos tomar todavía demasiado en serio, ¿no? Sí que es verdad que están ahí y es muy importante, pero necesitamos algo más. Amigos, si hubiera un juicio para condenar a alguien con estas pruebas, esa persona saldría absuelta. Necesitamos algo más que unos globos chinos derribados, necesitamos algo más que unas imágenes borrosas, necesitamos algo más que testimonios que digan si hay algo, pero no te digo dónde está porque me comprometo. Eso llevamos escuchándolo 40 años, por Dios. Algo más, necesitamos algo más. ¿Ellos pueden estar aquí? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Pues la verdad, yo creo que es una posibilidad muy abierta. Pero es verdad que también pueden ser objetos avanzados hechos por Estados Unidos para despistar por otro país
Puede ser que pues, nos estén preparando para una gran revelación que no venga de aquí de la Tierra, sino que venga del espacio. También puede ser que los extraterrestres estén aquí. Puede ser que seamos nosotros venidos del futuro. Pueden ser objetos no tripulados que sean controlados desde otro lugar. Puede ser también lo que dice Grus, lo de que, bueno, puede ser que sean controlados desde otras dimensiones. Es decir, las posibilidades son infinitas. Pero claro, no podemos explicar algo tan importante con testimonios nada más o imágenes borrosas. Necesitamos cosas mucho más contundentes. Mirad, cuando a Michio Kaku le preguntaron qué pensaba de esas miles de personas que habían sido abducidas o que habían tenido contacto supuestamente con seres extraños o con ovnis, pues Kaku respondió que vale, pero que traigan una maldita prueba, un pelo, algo que hayan cogido de algún lado de ese ovni o de ese lugar o de ese encuentro. ¿Por qué? Pues porque es la única prueba con la que podemos trabajar y porque en definitiva ninguna ley te va a castigar por robar en una nave extraterrestre. Yo pienso exactamente igual que Michio Kaku. Llevamos 60 años o más viendo ovnis. Necesitamos algo más. Por eso yo confío que pronto sepamos la verdad. Que pronto podamos ver esas pruebas, imágenes, lugares, ubicaciones y que se rompa ya todo de una maldita vez. En ese momento, cuando todo salga y ya no haya marcha atrás, en ese momento que se diga lo que tenemos, que ya está analizado, que ya está confirmado, en ese momento yo podré decir, ellos están aquí con nosotros, no estamos solos. Y ahí es cuando yo me pondré de verdad a informar sobre absolutamente todo y vais a tener todo día a día. Y claro, evidentemente quedará retratado el gobierno de los Estados Unidos que tapó todo eso durante tantos años, ¿no? Pero mientras tanto, amigos, seguiré esperando mis propias pruebas forenses. Las pruebas que hagan ganar el juicio a todos los que creemos que ellos están en alguna parte del cosmos y que sorprendentemente incluso puedan estar aquí. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente programa. Dejad aquí abajo en comentarios lo que opináis y bueno, continuamos ahí. Hasta la próxima.